Señor, abre mis labios. El hombre de manos inocentes y puro corazón,
Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él. Proclamará ahí su grandeza, ensalzando ante todos los
Ya es hora que despertéis del sueño. La noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como en pleno día, con dignidad. Nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación, según lo había predicho por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos la fuerza y salvación en la plaza de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos. Thank you.
ya que hemos sido llamados a participar de una vocación celestial, bendigamos por ello a Jesús, el pontífice de nuestra fe, y supliquémosle diciendo: Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, que por el bautismo has hecho de nosotros un sacerdocio real, haz que nuestra vida sea un continuo sacrificio de alabanza. Escúchanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandatos, para que por la fuerza del Espíritu Santo nosotros permanezcamos en ti y tú en nosotros. Escúchanos, Señor. Danos tu sabiduría eterna para que permanezca con nosotros y con nosotros trabaje. Escúchanos, Señor. Concédenos ser la alegría de cuantos nos rodean y fuente de esperanza para los decaídos. Escúchanos, Señor. Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Escucha, Señor, nuestra oración matutina y con la luz de tu misericordia alumbra la oscuridad de nuestro corazón para que, habiendo sido iluminados por tu claridad, no andemos nunca tras las obras de las tinieblas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando. No he hecho cosa igual con las demás naciones, y les ha manifestado sus designios. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión
profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Hermanas, hermanos peregrinos, bienvenidos. El motivo, todos lo saben cuando venimos aquí, es muy inmediato. Alguna manda, alguna promesa, el deseo cariñoso de ver a María, etc. Pero es Dios quien mueve nuestros corazones y nosotros, de alguna manera, vamos tomando la decisión de encaminarnos a este lugar para encontrarnos con María de Guadalupe. Y ella nos lleva a la Eucaristía siempre. No podemos desconectar por ningún motivo a María de Jesús. Bienvenidos pues a celebrar la Eucaristía. Hoy vamos a tener presentes a Gabriel y Matilde Juárez, que ya gozan de la vida eterna. No tenemos otra casa. Dejemos historias truculentas, confiemos en Dios, vivamos dignamente con la esperanza puesta en aquel que ha resucitado y ya nos ha dado vida nueva. Vamos pues a pedir perdón por cuantas veces pues tenemos muy buena religiosidad, pero nos cuesta dar un pasito más. Tomamos tecitos, ahora comamos carnita, algo más sólido, algo más fuerte para el camino de la vida en cuanto a la evangelización y la tarea de la vida diaria. Pidamos perdón si no lo hemos hecho así. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la sencilla y humilde Santa María de Jesús sacramentado, nos has dado ejemplo admirable de servicio a los enfermos, pobres y ancianos, concédenos por su intercesión que practicando el bien en todas partes, seamos signos de tu amor en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento, pongamos mucha atención en la palabra de Dios. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés tomó la tienda que había llamado de la reunión y la colocó a cierta distancia, fuera del campamento, de modo que todo el que deseaba consultar al Señor tenía que salir fuera del campamento. Cuando Moisés iba hacia la tienda, todo el pueblo se levantaba y se quedaba de pie a la entrada de su tienda y seguía con la vista a Moisés hasta que entraba en la tienda de la reunión. Una vez que Moisés entraba en ella, la columna de la nube bajaba y se detenía a la puerta. Mientras el Señor hablaba con Moisés, todo el pueblo, al ver la columna de la nube detenida en la puerta de la tienda de la reunión, se levantaba y cada uno se postraba junto a la entrada de su tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como hablaba un hombre con su amigo. Luego volvía Moisés al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun,
no se alejaba de la tienda de la reunión. Moisés invocó el nombre del Señor, y entonces el Señor pasó delante de él y exclamó: «El Señor Todopoderoso es un Dios misericordioso y clemente, lento para enojarse y rico en amor y fidelidad. Él mantiene su amor por mil generaciones y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes, pues castiga la maldad de los padres en los hijos, nietos y bisnietos». Al instante, Moisés cayó de rodillas y se postró ante él diciendo: «Si de veras gozo de tu favor, te suplico, Señor, que vengas con nosotros, aunque seamos un pueblo de cabeza dura. Perdona nuestras maldades y pecados, y recíbenos como herencia tuya». Moisés estuvo con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, los 10 mandamientos. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Hace justicia y le dará la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel. Compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. Trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es de grande su misericordia. Así como un padre es compasivo con sus hijos, así él es compasivo con el Señor, con quien lo ama. Pues bien sabe él de lo que estamos hechos y de que somos barro, no se olvida. La palabra de Dios y el Señor.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor narración que acabamos de escuchar, según algunos estudiosos de la Sagrada Escritura, dicen que es una de las primeras homilías en cuanto a explicaciones, catequesis, distintos aspectos que contiene una homilía y que de alguna manera se encuentran en esta explicación. Pero le precede la narración anterior, donde propiamente está la parábola o alegoría, porque cada parte tiene un significado en sí mismo. Y salió pues el sembrador a sembrar la semilla, y distintas tierras acogieron esa semilla, esa palabra. Y seguramente esto es un añadido, pero cuidado. Añadido no quiere decir de ahora, sino que la iglesia es dinámica, al ir caminando va difundiendo la semilla, y pues la gente que la escucha en las distintas culturas del Mediterráneo, por lo pronto, son tan diversas en cultura, religiones, costumbres, disponibilidad, incluso los que ya están bautizados, vacilan, vuelven para atrás y todo eso, y entonces se necesita explicarles un poco la alegoría, y se puso inmediatamente después de eso. Bueno, eso es como un poco de detalles, al que le guste, hay estudios, hay libros, hay peritos, pero vamos a lo central. La palabra de Dios viene de Él, siembra en cada terreno. Ni siquiera se nos dice el mejor, sino como
Las figuras las toma Jesús del ambiente pastoril, agrario, en que principalmente era esa cultura todavía, al norte de Israel con mayor razón. Había terreno y muy poco fértil, y estaban en manos de terratenientes muy acaudalados. Y habían terrenos muy diversos. Buena parte de ese terreno era pedregoso. Incluso, pues, por la necesidad, sembraban hasta la orilla de la vereda o del camino, como dice ahí. Y al boleo, el boleo es no con surcos y todo así, como conocemos hoy por hoy, el proceso de la siembra, sino el boleo es aventarla y que Dios te bendiga, semilla, a ver dónde agarras, cómo creces, confiando en Dios, en el tiempo, el agua, etcétera. Bien, tampoco nos dice el Señor que tenemos que dar todos el 100, cada vez entiendo menos eso en el 100 y menos a nivel académico. Cada uno, si de veras está haciendo su esfuerzo intelectual, cordial, un buen esfuerzo honesto, ese es su 100. Lo demás el Señor lo completa, lo hace fructificar. El asunto es que no siempre queremos dar nuestro propio 100. La flojerita, la ambigüedad, la comodidad, el estar ahí como muy divirtiéndonos con los sucesos negros y blancos, se nos olvida averiguar de qué tierra somos, cómo prepararnos. Miren cómo en la gran ciudad donde ya no se conocen los procesos de siembra y cosecha, en el cemento, en la brea, basta con que haya una hendidura, minúscula hendidura. Un poco de viento que traiga motas de polvitos, de tierra. Un poco de humedad ambiental. Y el viento trae alguna semillita. Y aunque sea flor de un día, cantidad de estas florecitas, ante todo, surgen en medio de las grietas, en un ambiente terriblemente hostil. Ruido, smog, pisada de las personas, de los perros, y ahí están. Bien saben a qué me refiero, esas florecitas amarillentas y que salen ahí unas dientes de león, sabrá Dios cuánto duran, pero ahí están. Y es lo que tenemos que hacer, quizás. Démosle chance a la palabra. No tenemos que ser un terreno de regadío fabuloso con la última tecnología para crear una buena siembra. Como las grietas que sin saber abrazan algo de tierra, algo de humedad, y la semilla da su fruto a su tiempo. Y nos alegra a los que estamos esperando el autobús o la gente que vemos el todo y el detalle, porque hay gente que ni siquiera se da cuenta dónde anda, las pisotea y les acorta más la vida a las pobres flores del pavimento. Hermanos, ahí está el desafío. Preguntémonos, ¿qué tierra somos? ¿Qué puedo aflojar? ¿Qué puedo quitar? ¿Qué puedo disponerme? ¿Qué puedo hacer? ¿De veras estoy echando mi mejor esfuerzo? Mi 10, no para competir con el vecino. Mi mejor esfuerzo es mi 10. Punto. Que digan lo que digan otros. Por eso el Señor decía, unos 30, otros 60, otros 100. ¿Qué más da? Demos fruto después de abrazar la palabra. La hemos recibido desde el bautismo, los demás sacramentos. Es tiempo ya de revisar qué tierrita somos. Oigan, y ahí yo le voy parando ya, pero sin antes, pues, decir cuando menos una palabra del principio. A veces yo me pregunto, ¿y por qué, Señor? Más bien le pregunto a Él, ¿por qué ya no haces teofanías, o sea, signos, que como están narrados en el Antiguo Testamento, son espectaculares? Se necesita ser muy bobo, muy cerrado, para no verlo y pensar y sobrecogerse.
ni luces, ni centellas, ni rayos, ni vientos, ni nubes, ni humos. Y seguro que mucha gente se pregunta, Señor, ¿por qué ya no visitas a tu pueblo? ¿Por qué no te haces tan visible para que estemos seguros en el andar? Confiados en que aunque ahorita está la borrasca terrible en el ambiente que vivimos, será otro. Y no será que a partir de Cristo ya no se necesitan ese tipo de teofanías. Porque Él está presente desde hace 2000 años. Y Él escogió para nosotros el signo más claro y más humilde. Y que muchos pasan de largo y otros comulgan como si fuera acopio de corcholatas a cambio de no sé qué juguetín. Y a fuerza de estar nosotros y ustedes con lo sagrado tan cercano, se nos olvida de veras, ¿qué estamos haciendo? ¿A quién estamos viendo? ¿A quién estamos recibiendo? ¿Qué implica después de comer aquí pan de la palabra, pan eucarístico, y luego irme al trabajo, a la familia, al descanso, al estudio, a lo que sea? Sea oscura, laico, consagrado. ¿Eso qué más da? ¿Qué hacemos? Primero, ¿lo reconocemos? En los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. En el sacramento de la Iglesia, signo de Jesús resucitado. En la gente que siempre nos sale en la calle, pedinches y vagabundos y a punto de morir. Y bueno, nos duele un poquito y sin meternos rollos en la cabeza, si se lo merecen o no se lo merecen, algo hacemos. Nos comprometemos con los recursos naturales que nos estamos fastidiando a lo irracional. Estamos haciendo algo con esta cultura tan a veces vacía, fastidiosa, que todos, unos por activos y otros por pasivos, hemos hecho entre todos tan violenta, tan agresiva y a veces, por desgracia, desde el hogar empieza este problema. ¿Hacemos algo a partir de este encuentro? ¿Damos el mejor fruto posible según la tierra que somos? Ya estamos grandes. Cuando yo veo aquí jóvenes para arriba, ya estamos grandecitos. El sacerdote no tiene que darles peladito todo y menos regañar o darles recetas como las mamás a veces. Es que soy tu madre, yo sí sé que te conviene. Ay, mamacita santa, ya, ya. Apenas pudiste con tu matrimonio y quieres desarreglar los matrimonios de tus hijos. Cada uno, cuestiónese de cara a Jesús, de cara a la realidad que vivimos, de su mejor fruto. Pero a partir de este encuentro, donde ya no hacen falta demasiadas apariciones o teofanías, sino la presencia de Cristo como alimento de camino. De pie, por favor. Concede a tu iglesia, Señor, y somos todos los bautizados y bautizadas con diferentes tareas para servicio de ella y para la evangelización. El reconocerte en el modo como tú quieres aparecerte y acompañarnos. Y demos frutos, siendo la mejor tierra esforzada. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por los ministros de la iglesia, que el Señor les conceda ser diligentes en la acción, aptos en el servicio y constantes en la oración. Oremos. Te rogamos, Señor. Por las naciones, que se fomente la paz, la justicia y la concordia entre los hombres. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los cristianos perseguidos, que el Señor infunda sentimientos de paciencia y caridad en ellos. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que aleje de nosotros el espíritu de soberbia y venganza y nos conceda amar humildemente a todos los hermanos. Oremos.
Te rogamos, Señor. Para que Dios nos infunda el deseo de glorificarlo el día de hoy con nuestros pensamientos y nuestras obras. Oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos por el eterno descanso de Graviel y Matilde Juárez. Oremos. Te rogamos, Señor, por Margarita Monroy, hermana de un sacerdote que sirve aquí en la Basílica, y por todos los que tienen enfermedades, y no solamente físicas, que es lo más inmediato, también mentales, también espirituales, económicas, sociales, amorosas. Que gocemos de una salud completa, que la cuidemos, la invirtamos. Te rogamos, Señor. Muéstrate propicio, Señor, a las oraciones de tu familia aquí presente y derrama sobre ella los dones de tu gracia para que tu Santo Espíritu nos dé sabiduría, no solamente ciencia, nos dé prudencia, pero no cobardía, nos dé valentía para vivir las cosas, pero no ser fanfarrones tampoco. Danos pues sabiduría para vivir esto que aquí encontramos, y no es esto, sino a Él con quien nos encontramos, y demos el mejor fruto posible. Amén. Hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al proclamar, Señor, tu obra admirable en la Santa Virgen María de Jesús sacramentado, suplicamos humildemente a tu majestad que así como te agradaron sus méritos, así también te sea aceptable el desempeño de nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos tus ángeles y santos, te alabamos diciendo: santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa María de Jesús Sacramentado Venegas, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar con nuestro Padre Dios, a hablar con Él, como Jesús nos enseñó. Pero no me cansaré de insistirme e insistirles a ustedes, hermanos, que el Padre Nuestro no es cualquier oración piadosa de las que inventamos para expresar nuestra fe y cariño a Dios. Es la oración de Jesús, de la Iglesia y de cada buen discípulo, pidiendo lo más esencial y poniéndose a trabajar en lo mismo que pide. Confiando en la gracia de Dios, decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el que pasó haciendo el bien a todos. Se hizo pan de camino y de vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna.
De pie, por favor. Oremos. Alimentados por la participación de este divino don, te rogamos, Señor nuestro, que a ejemplo de Santa María, de Jesús sacramentado, y llevando en nuestro cuerpo los padecimientos de Cristo, nos esforcemos por adherirnos solo a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, rico en misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz.